Hoy haciendo la fiesta de fin de año del jardín, como siempre con muchísima asistencia de los papás y de los chicos. Hemos terminado la primera parte de la fiesta. Este año tomamos como temática un proyecto que estamos desarrollando en el jardín, que es sobre el medio ambiente y el cuidado del medio ambiente y la preservación del ambiente. Y queremos mostrar un poco lo que se está haciendo en el jardín, que es un proyecto, un eje que vamos a seguir trabajando, que empezamos este año y que lo vamos a continuar con distintas actividades el año que viene. Se trata sobre todo sobre las pequeñas acciones o
lo que uno hace a diario, a veces sin darse cuenta de que se está lastimando mucho la única casa que tenemos, que es el planeta Tierra. Entonces queríamos reflejar un poco eso de lo que se trabajó en el año, y eso es lo que mostraron en esta primera parte, que continúa ahora también mostrando otros peligros más, y aparecerán otra vez ecodetectives o superhéroes que van a aparecer. Bien, hemos visto de que, bueno, mucha gente está trabajando, la gente de Cooperadora también ha realizado su trabajo. Sí, siempre están al pie del cañón trabajando y acompañándonos en todo momento, con su trabajo, sus aportes, su incansable manera de trabajar, están siempre con nosotros. Y agradecerles, por supuesto, desde ya, a todos los papás que colaboraron con esta fiesta, siempre predispuestos cuando les sugerimos algo para hacer, nunca tuvimos un no por respuesta. Agradecer, por supuesto, también a toda la comunidad de Carlos Pellegrini, que siempre me van a escuchar decir, yo estoy eternamente agradecida a esta comunidad, y sobre todo a las maestras que han trabajado de una forma incansable. Las van a ver después agotadas, pero todo por el bien de los chicos. ¿Cómo ha sido el año en el jardín? Hoy un año movido en cuanto a lo que es educación y el Ministerio de Educación y las novedades que hemos tenido. Seguimos, como lo habré dicho en otra oportunidad, con construir los baños nuevos, que es el sueño que estamos persiguiendo. Hace unos días estuve con la delegada regional, que prometió que quizás para el año que viene salga el presupuesto para hacer los baños nuevos. Las refacciones son de hacer, ampliar los espacios de los baños, la ventilación, la luz, y un baño para discapacitados en el caso de llegar con el presupuesto, si no será otra etapa. Y en cuanto a otras novedades, siempre tenemos, quiero recordarles a los papás que está abierta la inscripción, de 3, de 4 y de 5, sobre todo primeramente los de 4 y los de 5, y después veremos los lugares para las salas de 3, pero que se acerquen al jardín para más información. ¿Qué horario? El horario de 8 a 12 por la mañana y de 13 a 16 por la tarde. En esos horarios nos van a encontrar.